estudios de Giramundo a Macarena Casals. Ella es representante de los organismos de derechos humanos y es integrante de ellos. Y bueno, la hemos invitado para conversar hoy acerca de los discursos negacionistas que han estado circulando durante esta campaña, sobre todo a nivel nacional. ¿Cómo estás, Maca? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, queríamos recuperar un fragmento del discurso de Milei acerca de justamente la última dictadura militar y cómo intenta desprestigiar también la labor de los organismos de derechos humanos y bueno, a partir de eso poder charlar un poquito. Vemos el video entonces. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Bueno, Maca, para ir preguntarte cuál es la opinión, la lectura que hacen los organismos de derechos humanos respecto de estos dichos, ¿no? De volver a querer instalar la teoría de los dos demonios, que hubo una guerra cuando, bueno, sabemos que el Estado fue en realidad el que ejerció terrorismo sobre un determinado sector de la población. Bueno, ¿y cuál es entonces esa lectura que pueden hacer y que pueden compartirnos? Bueno, primero que nada, donde yo parto es de la desinformación también que hay con respecto al tema. Primero que nada, algo que dice ahí, que rescato del video, que dice Milei que los militantes del ELERP o de Montoneros cometieron crímenes de lesa humanidad. Primero, hay que tener, digamos, en cuenta qué es un crimen o un delito de lesa humanidad. Un crimen o un delito de lesa humanidad lo comete el Estado. Primero que nada, como no para empezar digamos, a hablar, claro, no un grupo de ciudadanos, sino que es un, digamos, crímenes que se llevan a cabo de forma sistemática, que van dirigidos a una parte de la población, no hace falta que vayan dirigidos a todos y a todas, pero los lleva a cabo el Estado, con todo lo que implica la maquinaria del Estado, no solamente las fuerzas armadas o las fuerzas policiales, sino todo lo que implica el aparato estatal. Primero tener en cuenta eso y ya desde tener en cuenta eso, que es un crimen o un delito de lesa humanidad que tiene que ver con el Estado, nunca podemos comparar las fuerzas del Estado Nacional con las fuerzas de los grupos insurgentes, ¿no? Con lo que se conoce como los grupos guerrilleros. Nunca se pueden comparar esas fuerzas. Históricamente y a través de los juicios por delitos de lesa humanidad se ha comprobado también de que esos grupos que nombra Milei, que son por ahí todos los que conocemos, que creemos que los únicos que a quienes torturaron y asesinaron fueron a quienes pertenecían a Montoneros o al ELERP, sino eran grupos armados que ya estaban desarticulados a la época, en el 76, digamos, ya no funcionaban orgánicamente, entonces tampoco podemos hablar de una guerra. Históricamente y a través de los juicios por delitos de lesa humanidad, que la justicia ha comprobado todo esto, que fue un genocidio, que fueron crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, que fue un plan sistemático que se llevó a cabo, que no empezó el 24 de marzo del 76. Y que de hecho también se da a nivel latinoamericano, digamos, no solamente en Argentina, como el Plan Cóndor, ¿no? Que sabemos que estaba ideado ahí por Estados Unidos y bueno, con la voluntad o la intención de desestabilizarnos con hasta nuestras economías, ¿no? Sabemos que incluso una de las más grandes deudas que contrajimos como país fue durante dictaduras militares. Entonces, también influye esa cuestión. Bueno, y no sé si te quedaba algo más ahí por comentar. No, de eso que vos decís, como traerlo también, que está bueno que lo recalquemos y que es algo que nosotros también, para nosotros desde los organismos de derechos humanos, desde quienes a través de la pedagogía de la memoria tratamos de transmitir este pasado reciente,
es reciente, siempre hablamos de eso, de la importancia que tuvo lo económico, ¿no?, en esto. Porque todo esto que capaz que nosotros lo vemos como algo político o como algo social, el terrorismo de Estado, las violaciones, las desapariciones, las torturas, tenían un fin económico, que era la instauración del neoliberalismo, que es el modelo que Milei quiere venir a reforzar. Entonces, ese modelo económico también implica, no es solamente en lo económico, también implica un montón de consecuencias en lo político, en lo social, en lo cultural, que ya vivimos, cómo se, si no lo votamos, digamos, si no se puede meter ese modelo a través de la democracia, cómo se puede usar el terror para poder instaurarlo. Entonces, eso también es importante que lo recalquemos, que no fue algo solamente que es político, porque tenía un fin económico, que es como el fin que tiene Milei, porque para él no habla de casta y todo, pero lo económico tiene que ver muchísimo en la cuestión política y lo social. Tal cual, Milei no ataca, digamos, a los empresarios, también se prevé, si gana, ¿no?, una flexibilización laboral, y bueno, como en la dictadura se avanzaba contra los sindicatos, contra los dirigentes gremiales, que de hecho hay torturados, desaparecidos, también, bueno, Milei también apuntando a esta instauración, ¿no?, a esta nueva etapa en realidad del neoliberalismo, de nuevo, ¿no?, poniendo en tela de juicio los derechos laborales, por ejemplo. Y bueno, por otro lado, volviendo a los organismos de derechos humanos, ¿cuáles son las acciones que están llevando a cabo para contrarrestar estos discursos que calan fuerte en la esfera pública, teniendo en cuenta que este debate tuvo más de 44 puntos de rating, o sea que muchos argentinos y argentinas escucharon estas frases que recién reproducíamos de Milei? Bueno, ¿cuáles son las acciones que llevan a cabo para reivindicar una vez más la memoria, la verdad y la justicia? Y nosotros, la verdad es que nunca hemos dejado de pelear contra el negacionismo, no es como algo nuevo escuchar a un candidato o escuchar a alguien que tiene, digamos, un peso político decir esto. Ya en Mendoza tenemos una vicegobernadora que a través de sus redes sociales lo ha hecho desde hace años, digamos, los organismos estamos en una constante, digamos, confrontación con lo que es el negacionismo, lo que son los discursos de odio. Y lo que es la reivindicación, me parece que eso es como la nueva parte de los discursos negacionistas que empezaron a partir del 2015, que se empezó a hablar como plenamente, se volvió a tomar el discurso de la guerra sucia, de los dos demonios recargados, de todo esto. Desde ahí empezó nuestra lucha. Ahora se está reforzando porque no solamente hay negacionismo, sino también hay reivindicación de la dictadura. Hay alguien que dice que tenemos que rever los juicios que se han llevado a cabo, y se han llevado a cabo más de 1000 juicios. Claro. O sea, hay más de 1000 represores que están, que hemos podido meter presos, que cumplieron una condena, ya sea con domiciliario o lo que sea, pero es eso también, ¿no? Entonces, es ir ahora, la nueva lucha que tenemos es ir contra la reivindicación. Fundamentalmente, creo que nuestro trabajo está en ir y a través de esto, de la pedagogía de la memoria, ir con los jóvenes sobre todo, que ellos son por ahí los que más escuchan estos discursos, o por ejemplo, que por ahí, digamos, o los padres, digamos, lo escuchan, entonces ellos lo reproducen. Entonces nosotros nos hemos enfocado en eso, en trabajar con los pibes y las pibas, con quienes están empezando, digamos, a transitar la vida democrática, por así decirlo, en cuanto a que empiezan a ejercer el voto por primera vez. Entonces hemos tratado como de enfocarnos en ese sector, que también es el sector que más reproduce y que este fenómeno más ha llegado. Entonces es trabajar desde ahí, desde los jóvenes y transmitirles. Como él también en una parte dice, no sé si fue el video o que lo escuché en el debate, que hay que contar la historia completa. Uh-huh. La historia de ellos ya se contó, la contaron los años de la dictadura. Uh-huh. ¿Sí? Ahora viene la parte de contar nuestra historia, que es lo que vivieron las personas que estuvieron detenidas, lo que vivieron los familiares también, porque no es cuestión de discutir un número, que si son 8.000 no sé cuánto, o son 30.000, claro. Hayan sido 30.000, hayan sido 8.000, no se puede permitir que el Estado como tal cometa esos crímenes. Sí. Entonces no, también es eso, como darle tanta importancia a que dijo son 30.000 o no son 30.000, serán 30.000 o sean 8.000, no se puede permitir eso, y hay que contar esa historia, así hayan sido 2, así hayan sido 10.
quienes sufrieron todos esos tormentos, se tiene que contar y se tiene que repudiar. Sí. Y es parte de nuestra historia como país, como sociedad, como trabajadores y trabajadoras, como estudiantes. Sí, por ahí lo que te iba a aportar es que ese dato de los 8.000 en realidad se dejó de contar en los primeros años de democracia, o sea que tampoco es real. Y también hay familiares que tampoco han podido reclamar por sus desaparecidos porque también los desaparecieron. Y familias enteras. Familias enteras. Entonces, bueno, digamos, como sí. no es la discusión del número. Del fondo, agregando como algún dato sobre eso, ya la misma dictadura, los mismos militares, ya en el 78 contabilizaban 22.000 personas desaparecidas. Ellos, desde sus registros, que se los mandaron a Estados Unidos, que son registros que se desclasificaron durante la presidencia de Trump. O sea, hace muy poquito se desclasificaron. Y ellos ya contaban en el 78 con 22.000 personas desaparecidas. Entonces, ahí también es eso. Por ahí se agarra lo del 8.000, del nunca más, que es también venir a reforzar, que no es solamente, bueno, agarrar el nunca más o esa edición del nunca más es agarrarse el 8.000, pero también es agarrarse la noción de guerra. Tal cual. Bueno, y por otro lado, hay algunos intentos de modificar la ley penal, o sea, el código penal, a través de una ley que incorpore como delito el negacionismo. Esto es no poder reivindicar justamente el genocidio en nuestro país, que está, digamos, aplicado en otros países como en Alemania, donde uno no puede referirse al holocausto como dudando de que ocurrió o atacando a los judíos, a las personas homosexuales, a también bueno, de distintos colectivos a los que persiguió el nazismo. ¿Qué opinan desde los organismos de derechos humanos respecto de esto, ¿no? De que se incorpore dentro del Código Penal el negacionismo? En cuanto a eso, sí, yo creo que todas y todas quienes conformamos los organismos de derechos humanos sabemos que hay que hacer algo y sabemos que sí tiene que haber una ley que ampare, digamos, esto de que no se puede hablar, no solamente los candidatos, sino también quienes sean tengan algún cargo público o por ahí en las escuelas, por ahí los 24 de marzo se escuchan cada barbaridad en algunos docentes o algunos directivos sobre eso. Entonces sí tiene que ser incorporado, digamos, como una ley que pueda, digamos, no sé si penalizar, sino que pueda abarcar, digamos, en que bueno, es que esto no se puede hacer, no puedes publicar una foto de un Falcon con la fotito de Videla en tu Instagram o en tu Facebook, porque es eso. Pero tampoco personalmente, y también digamos es algo que comparto con algunos y algunos compañeros, que no se ha llegado a un consenso, digamos, en cuanto a si tiene que ser una sanción punitiva o otra sanción de otro tipo. No hay un consenso, porque algunos creemos que lo punitivo no sería tampoco, digamos, una solución al negacionismo. Pero también es algo, digamos, sí súper necesario de que se trate el tema, de que se haya una ley que ampare, pero bueno, con diferentes herramientas también. También depende el grado, ¿no? De negacionismo que uno pueda aplicar o no. Bien. Bueno, y por último quería invitarte a compartir con la audiencia algún mensaje, teniendo en cuenta que en 2 semanas nada más volvemos a las urnas a poder elegir a nuestro próximo representante a nivel nacional. Y me parece que el mensaje principal está en informarnos, pero en informarnos bien y escuchar todo el discurso o entender todo el proyecto político que nos vienen a presentar. No solamente que te hablan, te ponen una palabra bonita o no sé, o te hablan de que es cierto que con la economía vamos a estar re bien, sino también ver qué hay de atrás de todas esas propuestas que son las que más conocemos o los que más se escuchan. ¿Cuál es el proyecto político en cuanto a todo? Y también que no olvidemos los derechos que se han conquistado en estos 40 años, que hay muchos candidatos y candidatas que vienen y dicen libremente que van a terminar con derechos, ¿no? Con nuestro derecho a la protesta, que es un derecho fundamental de los trabajadores, de las trabajadoras, de los estudiantes, ¿no? El derecho a la tierra también se habló mucho. Entonces también
ver las conquistas que se han hecho en estos 40 años y lo importante que son las conquistas del pueblo y lo importante que han sido esas luchas. Por ahí nosotros, quienes nacimos y vivimos en democracia, tenemos naturalizados un montón de derechos y hubo muchas personas que dejaron su vida entera porque hoy en día nosotros podamos gozar de esos derechos. Entonces hay que siempre reivindicar a esas personas que lucharon y que dejaron su vida, pero recordar de que es una lucha y que si no se persiste en el tiempo, pueden venir y lo pueden sacar, porque los derechos son conquistados, pero son defendidos en la calle también. Buenísimo, bueno, te agradecemos muchísimo, Macarena, por esta entrevista y bueno, obviamente que siempre invitada a compartir aquí en la pantalla de la televisión comunitaria de Mendoza. Bueno, con esta entrevista cerramos este bloque y enseguida volvemos con más Resumen Giramundo.